Los primeros ejes de acción en materia de seguridad para el próximo sexenio incluem o combate à corrupção y lavado de dinheiro, además de capacitação y dignificação de los cuerpos policiales, informou Alfonso Durazo, quien podría ocupar la Secretaría de Seguridad Pública en el próximo sexenio. Además, é o ex-comisionado nacional de seguridad durante la administración de Henrique Pena Nieto, Manuel Mondragón y Caleb, se incorporó ao equipo que propondrá las líneas de acción en materia de seguridad para el próximo gobierno, informó Andrés Manuel López Obrador. E o equipo de seguridad y gobernabilidad también estará el ex-gobernador de Michoacán, y senador por el PRD, Leonel Godoy. Este viernes, tras la reunión de López Obrador con el equipo que diseña la estrategia de combate a la inseguridad, el equipo informó sobre algunos de los 10 ejes de acción y el proceso para crear la ley de amnistía. Alfonso Durazo informou que uma de las áreas de combate ao crime organizado será em las finanças de los carteles. Se usará o uso de la unidade de inteligência financeira para combater o lavado de dinheiro e se reformará la figura de extensão de domínio para maior eficácia. Asegurou que la violência não se vai resolver em um dia, pero el cambio iniciará com el combate a la corrupção para romper el círculo vicioso de colusão entre el crime organizado y los cuerpos de seguridad, que a sua vez genera impunidad. Também lançarão um programa emergente de capacitação y profissionalização para entrar ao relevo de las fuerzas militares por parte de policiais. É o terceiro eje inclui a ser definições preso por esteios para generar alvos que se invirtam em la significação de las fuerzas de seguridad e es decir, mejores salários. Sobre la ley de amnistía, la ex-ministra Olga Sánchez Cordero y quien está propuesta para ocupar la Secretaría de Gobernación, informó que se realizarán foros en todo el país para recoger las opiniones de sociedad civil y víctimas. La amnistía estaria pensada, sobretudo, para menores de edad que han sido cooptados por el crimen organizado, pero no para aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Mas NMSN, con López Obrador no abra un cambio, pero si diz ilusión, es la no vamos a traicionar al pueblo, afirma MLO.